tienes tatuaje? Yo me la tatué. Pero hace 15 años. Bueno, mi mamá la tenía mal tatuada y se la mandé a Deya en contra de su voluntad. No quería porque tenía miedo después de tenía todo lo que mucho había miedo porque se la tatuaron de la patada. Y le encantó. ¿Hace cuánto tiempo? Mi mamá el año tendrá. No, men, nada. Se me hace que ella tiene una línea. Yo te ¿qué voy a decir? Es un hilo, no es nada, no está pasando nada. No, no me duele nada. La está marcando. Me está marcando. Y lo que les dije ahorita del inicio hacia afuera son 3 centímetros, ¿verdad? Para marcar la línea de elevación. No me hagas reír, Rosana. Siempre hay que empezar a dibujarla con un lápiz, porque muchas lo que hacen es que agarran la brocha. Okay. Y les queda, a mí no me gusta. Yo soy de esas. Pero se te ve bien. Yo es brochita. Pero lo que puedes hacer, por decir, así como la traes, nada más termina de delinearte toda la orilla con un lápiz y okay, se ve más definido. Yo compré un lápiz en los chinos así, está muy bueno. Sí, así, delgadito. Y de $1. Más barato. Sí, más o menos. Sí, a veces salen unos muy buenos. Sí, ay, manita, ya no estaba. ¿Qué dice Fahim? Y ya no sé cuánto. O sea, como se acabó donde estaba marcado todo, el número y todo, ya no sé cuánto. Pero ¿cómo cambia ese con? Bueno, digo, pero no es la otra. Por ejemplo, a ti te gusta que se vea así como no muy oscura, ¿verdad? ¿Te gusta clarita? Mm, clarita, un poquito clarita. No. Y por ejemplo, para lo que es el procedimiento con tu sangre, ¿cuántos tratamientos necesitas o depende de tu piel? Es depende de tu piel. Ya aquí tienen 2 clientes. Yo, yo soy la primera. Yo también. Tengo conferencia. ¿Cuándo? Para noviembre tengo que tener pompi de bebé. ¿Cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses? O sin botox, voy a decir, puro de ella. Claro. Con el plasma es de 200. ¿Sí? Y con los coctelitos es de 85. Sí, sí funciona. El colágeno ya, los dos activan tu colágeno. Y luego ya le pones, yo te le doy tantita luz ahí y ya si tú vas a poner una sombra, pues adelante. Con plasma, ajá, y con unos coctelitos. En las jovencitas y no jovencitas y de todo, pero bueno, a unas sí les gusta, a otras no les gusta. Si se fijan en mí, yo la tengo bien cerrada, porque así me la hice, así me gusta. Y Paulina, ella por naturaleza sí la tiene, a ella le nace pues muy pegadita. Entonces ahí no nos vamos a ir a encontrar la naturaleza. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un lápiz y vamos a medir. Haz de cuenta aquí donde termina la nariz, pues haz de cuenta que es ahí. Ella pues un poquito más cerrada porque ahí le inicia su vello. Y la línea de elevación, que es súper, súper, súper importante, porque a la edad de nosotras necesitamos la elevación. Sí, ¿para qué es esa elevación? Para que el ojo se vea realzado, sí, para evitar que
que la comadre y la amiga se fije la arruga, que se fije más bien en la ceja y que el ojo está así, sí, o así como que María Félix. Entonces, vamos sí a agarrar pero una. Dice que la da de nosotros. Oye, nosotros. Mira, generalizó, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar una regla y vamos a contar 3 centímetros desde el inicio hacia afuera y los 3 centímetros son aquí. Entonces, ahí es la línea de elevación y aquí la línea de elevación es aquí. Bueno, ella ya está pigmentada y su piel ahí está bien clarito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más vamos a unir los puntos. Está bien fácil esta ceja porque tiene pelo. Uh-huh. Las difíciles son las que no tienen pelo. Yo tengo, me falta un pedazo. No, 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 no. La primaria. ¿Y con qué tipo de lápiz debe de ser? Pues este está bien bueno. ¿De qué es ese? Este es de L'Oreal. De L'Oreal. En el cual. Ok. Y te vas toda la línea de arriba primero. Sí, te digo, esta está muy fácil porque ya está pigmentada. Entonces, y para que se vea como que bien natural, pues abajo ya no le damos porque vamos a aprovechar que tiene mucho pelo para que se le vea todo su vellito ahí. Pero si ven una y si ven la otra, pues se ve más bonita. Y algo bien importante es estirar la piel. Si tú estiras, puedes dibujar mejor. Ok. Para que no esté lo arrugadito, aguadito. Exactamente. Mira qué bonita se le ve. Ah, qué bonita. A ver, vamos a ver. Sí, cambia bastante. A ver, ¿para el otro lado? Sí, no, cambia bastante, demasiado. ¿Y eso que dices que está poblada? Está muy poblada su ceja. Y ya le hace falta una retocada. Sí, lo que ya tenemos ratito. No se va a rejuvenecer. ¿Por qué? Porque las células que producen colágeno, elastina y ácido hialurónico empiezan a trabajar de esa manera. Pero es increíble el resultado que tiene este facial. Y no solo lo decimos nosotros, lo dicen nuestras clientas al regresar. ¿En qué consiste el facial? ¿Es con tu color de sangre? Uno es con tu sangre, que es el plasma, se enjuga y se pone tu mismo plasma. Y otros son con unos activos, que es colágeno y ácido hialurónico. Es lo único, no se pone nada químico, no te va a hacer daño, no te va a salir erupción, no vas a ser alérgica a eso porque tú mismo lo produces. Okay. Y